¿Cuál es tu primera manía de antes? Hola. ¿Me llamo Mina? Sí, somos de la casa. Somos de la casa. Siento. Entonces, bueno. Vamos. Sí, sí, perfectamente. Ponemos todos por acá. Vamos. ¿Qué pasa hoy? Hoy. Mire, es que me acuerdo que una vez cada dos meses, más o menos. Sí, sí. Si no me lo siento incómodo. Es cuestión de estar siempre contándote el pelo. Pero la verdad, me lo dejé largo para no cortarme más. Porque era un fastidio tener que ir a la peluquería siempre. Pues yo tardo poco, ¿eh? A mí en... Ah, sí, yo también. Mínimo 20 minutos. Hay que esperar. Yo por lo menos tengo que esperar a las peluquerías. Las mujeres hay que esperar un montón. No, yo no espero nada. Llego, me atienden y me voy. Ah, suerte la tuya. Sí, sí, la verdad que sí, no espero. A mí a veces me hacen esperar un poco. No, si yo pregunto, si tengo que esperar, me voy. No, de verdad, ¿eh? Claro. Por otro día. Es fastidioso. Entonces, el electroencefalograma, este era perfecto dentro de límites normales. ¿Está bien? Sí, absolutamente. Un poco estresado, ¿no? Bueno, eso. Entonces, el electro normal. Sí, está normal. Para encontrarlo, 8. Bueno, claro. 8. Y nosotros tenemos acá la otra parte. Está bien, que esto toque. Pero esto no sé. Y más bien. Eso está bien. Eso toque. Eso bien. Bueno, ¿cómo anda? Bien. ¿Todo bien? Todo bien. Este control está fenómeno, de verdad que bueno, está bien. Me alegro. Nosotros, hasta ahora, la combinación esta de cardio, intelect y pleyar, se sabe que cuida un montón las neuronas y el aspecto circulatorio, ¿no? O sea, la parte baja. Es importante. Si anda bien, no hace falta hacerle absolutamente nada más. Bueno. Está todo bien, punto, que se tranquila y otra cosa. Seguir con la medicación, pegar una vuelta en 3 meses. Estoy con una médica fabulosa, muy buena. Bien. Y me está dando, no le traje que me daba, pero me está dando cosas todas para el cerebro. Ajá, ¿qué le daba? Y por empezar, aminoácidos, que me faltaba. Uh-huh. Estaba carente de aminoácidos. Una médica clínica. Y bueno, ella trata todo, es decir, ideóloga. ¿Es? Ideóloga, mira por el índice. Ideóloga, claro. Ah, sí, ve muchísimo. Con decirle que tiene un aparato en el medio del consultorio solamente, digo, de los oculistas, ¿sí? Porque yo he ido a otros ideólogos que me daban con una lupa, ¿no? Esta mujer tiene un aparato de oculista. Entonces está sentada una silla acá, otra acá y la mira. Entonces, es excelente, como médica es, pero extraordinaria. Tengo referencias de ella, pero salvo casos que otros médicos no llegaban a sacar adelante y ella. Bien, bárbaro. Así que bueno, me dio aminoácidos porque ella consideró que necesitaba, que estaba carente de aminoácidos, y después me dio otro, bueno, no recuerdo bien el nombre, cómo se llama, que es para el cerebro, que es para dormir. Pero no es un calmante, ¿no? Melatonina. Dice, va a tener el cerebro de un bebé. ¿Melatonina? No, melatonina no. Porque esto recupera el cerebro, dice, lo tomo yo, dice. Hasta el otro día que venga se lo traigo, doctor, si quiere. Así que por ahí me interesa usted. Uno tiene que estar abierto a todo, ¿no? Sí, bueno, pero abierto a, ¿no? Después veo si y después ve, pero abierto a mirar. Eso sí. Además, es omnívoro, trata de todo. Uh-huh. Está perfecto. Sí, está muy bien. Me lleva muy bien, la verdad que creo que he mejorado bastante con eso. No, si estás contenta, mucho mejor. Y me siento muy bien, eso es lo importante, ¿no?
Bueno, escúcheme una cosa. Lo nuestro, que es lo clásico, así, lo clásico, lo más importante en el momento. Ortodoxo, clásico, ¿no? Sí, sí. Pero es importante. Yo no hago ni homeopatía. No le importa, nada, pero lo que hace es nada. Muy importante. No, yo hago todo lo más ortodoxo. Bueno, lo que se necesita, lo que necesito yo. Entonces, por eso estamos bien. No, ella me preguntó qué remedio tomaba, con qué médico me trataba, todo. Fenómeno, no hay problema. Esto está todo bien y hacemos todas las recetitas. Bueno, venga, por más que le entregamos todo. Esto se me hicieron suyo. Todo suyo, la bolsita. Todo suyo. Esto está ok. Esto ya. Este estudio es muy importante, ya ustedes le dan una idea general. Por eso es un control, ¿vio? De ver, ver cómo sigue, y aparte tenemos la posibilidad de comparar. Claro. Así que bien. Sí, perfecto. Muy bien, entonces. Bueno, suerte. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Ahora le digo a la chica que tenga las recetas. Gracias, mi madre. Yo le cierro. Gracias.